soy de Las Vegas y digo que los matemos a todos. No te vayas, que tengo más de lo mismo. Vas a tener que usarte a ti mismo para subir. Usarte a ti mismo, si es que soy la monja. ¡Venga, colega! ¡Sube aquí arriba! ¿Qué estás esperando, Hanukkah? ¡Usa tu propio brazo! Digo, su brazo. Tú ya me entiendes. ¿Qué pasa? ¿Te da corte tocarte a ti mismo? ¡Sube de una vez! ¿Quieres echarte una mano? Está bloqueada, pero puedes entrar por la de servicio. A ver cuántas chuletas puedo hacerme contigo. Acércate, tengo un regalito. ¡Sí! ¡Ahora sí que les haremos pupa! Pero, hombre, delante de Duke Nukem no se dice hacerles pupa. Se dice que vamos a romperles los huevos o a cargarnos a sus madres, cosas así. Ya, claro. ¡Vamos a reventar unos cuantos bazos! ¿Cómo se puede ser tan capullo?
¡Atención! ¡Bravo! ¡Nos atacan! Has hecho un trabajo excelente destruyendo la nave nodriza. Lamento mucho la pérdida de nuestros soldados. Informaré personalmente a sus familias. El presidente estaba equivocado, totalmente. Solo espero que no nos haya estado engañando. Pero ahora tenemos otros asuntos. El tiempo apremia. Los alienígenas nos están invadiendo. Han capturado la presa, Doug. La presa Hoover. Disponen de una tecnología que les permite usar los generadores para crear una especie de vórtice en el cielo. El cuartel general capta docenas de cazas alienígenas en el radar y cada vez hay más. La destrucción de la nave nodriza ni siquiera los ha distraído. Pero ahora hay algo más importante. Se han llevado a nuestras mujeres, Doug. Creo que entiendes todo lo que eso implica, hijo. Al cuerno, la presa. ¿A dónde se llevan a las pibas? Parece que se están llevando a las mujeres al Duck Dome. No creo que lo hayan escogido por casualidad. Para ellos es algo personal. Tenemos que actuar ya y frenar a los alienígenas en todos los frentes. Le he pedido a tu amigo el Capitán Dylan que nos acompañe. Él sabe cómo te gustan las cosas. Espero que todas las fuerzas de defensa de la Tierra sigan tu ejemplo. Ve al Duck Dome cuanto antes. Hemos enviado una avanzadilla, pero lo superan en número y en armamento. Te necesitamos, ahora más que nunca. Sabía que eso del retiro era una gilipollez. La jubilación es para mierdas. Acabo de volver de ayudar a mi amigo a buscar a su mujer. Menudo mariquita está hecho, coño. Graves quiere que te ayude a joder vivos a esos cabrones como en los viejos tiempos. Estoy deseando darles bien por el culo. ¡Juah!